Buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa Reingeniería Mental en la sección Entre Mujeres. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida en este lunes 23 de diciembre a solo días de Navidad. Y bueno, no estoy sola, como siempre me acompaña un gran equipo que nos respalda para todos los eventos y todos los programas que hemos compartido durante esta época del año. Y pues, por un lado tenemos a nuestra querida Teresa Tlapa, autora y escritora de Luz de Esperanza. Y por otro lado tenemos a nuestra querida Fanny Reyes, escritora, autora, entrenadora de vida y conferencista. Así que les doy la cordial bienvenida, muchachas. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, como lo deseamos, estamos a días de Navidad. Vamos a pedir, por favor, que todos los que nos están sintonizando compartan este programa, ya que tenemos una rifa de alguna de las copias de nuestros escritos, como lo es Suelta tus miedos y comienza a volar, Luz de Esperanza y Lo que callamos como mujeres, volumen 1 y volumen 2, al igual que también tenemos Imparable de nuestra querida Marisol Hernández. Ella no está aquí, pero sin embargo está donando una de sus obras totalmente gratis. Compartan este video o este Facebook Live para que se lleven el mejor regalo de Navidad. Si no es para ustedes, quizás ya tienen las obras, pero para alguna persona muy especial que sabemos está necesitando conocer una experiencia más para que pueda tomar en cuenta lo que está viviendo en su presente. Así que les agradecemos que nos compartan en este Facebook Live. Y el tema de hoy es Navidad, tiempo de compartir. Bueno, como ya lo dije, estamos a días de Navidad. Vamos a ver cómo compartimos, qué hemos hecho. Pero antes a mí me gustaría que mis compañeras nos compartan a un evento que vamos a tener este fin de semana para cerrar el año 2019 en Nueva Jersey. Y es el evento de la presentación del libro Mujer de Alto Poder por nuestra querida autora y escritora conferencista motivacional Ana Meléndez. Y bueno, aquí tenemos este magnífico libro, magnífica obra, que tiene mucho que dar. El título lo dice, Mujer de Alto Poder. Cabe mencionar que no solamente es dedicada a las mujeres, ¿verdad? También a los varones. El punto es que esa tremenda obra tiene mucha enseñanza que dar, mucho que aprender, mucho que perdonar, y sobre todo, el mensaje que ella da es para cambiar vidas para todos y cada uno de nosotros. Así que no se les olvide, Mujer de Alto Poder, este sábado 28 de diciembre de 5 a 9 de la noche,
Vamos a estar compartiendo con grandes personas, grandes mujeres, grandes conferencistas. Así que tenemos espacios, comuníquese con nuestra querida Ana Meléndez o con su editorial Alejandro C. Aguirre para darles más información. Pero aquí tengo la dirección para que nos acompañen y es en el 304 Road 22 West, Springfield Township, New Jersey, código postal 07081, y la inversión es de tan solo $49, aperitivos y la copia de su libro. ¿Qué más pueden tener después de Navidad? Recibir el año nuevo con una tremenda obra. Y así que los esperamos. Números telefónicos 917-780-5411 y 917-870-0233. Los invitamos a que nos contacten y no se pierdan, no estén fuera de este magnífico evento que sin duda alguna es uno de los magníficos eventos que la editorial Alejandro C. Aguirre va a dar cierre a su año 2019, ya que tenemos una apertura del 2020 con tremendas giras que ya se las dejaré saber más adelante. Así que chicas, Mujer de Alto Poder, ustedes van a estar presentes ahí, vamos a estar compartiendo, estamos totalmente emocionadas porque pues el título nos ha movido esas emociones, ¿verdad? Nos ha subido la adrenalina. Mujer de Alto Poder, los invitamos, no falten, por favor. Y vamos a entrar en tema, estamos ya el día de Navidad, que aquí en Nueva York celebramos el día de Navidad. Usualmente para los países latinos, latinoamericanos, ¿verdad? Como lo es México, celebramos Christmas Eve, como le dicen en Nueva York, o sea, Nochebuena, y es para arrullar al niño Jesús, para los que son católicos, y para las otras religiones también están celebrando, porque tenemos algo, y eso es Dios. De diferentes formas se celebra, diferentes costumbres, pero en nuestros países latinoamericanos estamos celebrando el nacimiento de nuestro niño Dios, o niño Jesús, como lo conozcan o le llamen, y sin embargo aquí en los Estados Unidos, pues se celebra la Navidad, que es el miércoles, y es época de compartir, son costumbres totalmente diferentes, nos estamos yendo a lo que es el Rockefeller Center en Nueva York, a ver ese magnífico pino que ponen ya desde hace 80 años, aquí tengo algo que me gustaría compartirles para saber de dónde viene esta tradición del árbol de Navidad en la ciudad de Nueva York. La tradición nacional durante la época navideña de encender el árbol de Navidad en Rockefeller Center, Nueva York, es una que se ha llevado a cabo por más de 80 años. Lo que una vez fue un árbol simplemente decorado con cuerdas de arándanos, guirnaldas de papel y unas latas por unos trabajadores de construcción, se ha evolucionado a un símbolo turístico de la Navidad en Nueva York. Todos los años el árbol de Rockefeller Center se levanta a mediados del mes de noviembre y las luces se encienden en una ceremonia a finales de noviembre o principios de diciembre. Así que ya lo saben, bueno, eso es parte de lo que nuestro querido buscador siempre o internet nos da al alcance de la mano. Y cabe mencionar que esto fue iniciado por el señor Rockefeller en una época de la depresión. Empezó a crear trabajos e hicieron el parque o el centro de Rockefeller Center y después se hizo, pusieron el árbol ahí. Así que es una generación, como ya lo escuchamos, desde hace 80 años, lo cual es, sinceramente, no tenía antes el conocimiento exacto de esto, pero bueno, esto es cultura y es muy importante saber la diferencia de una costumbre con la otra en el país norteamericano como el país de América Latina, ¿verdad? México, Colombia, Canadá y otros, México, Colombia, Guatemala, todos estos países latinos que celebramos Nochebuena y Navidad. Nos estábamos despidiendo de nuestro gran mentor, el señor Johnny Torres, que gracias a él estamos hoy aquí compartiendo con ustedes y toda esta, a medida que se ha llevado el programa Entre Mujeres, pues no se podría llevar a cabo sin un espacio, y ese espacio lo ha donado el señor Johnny Torres. Y claro que con el soporte de todo el equipo que nos respalda, que es la editorial Alejandro C. Aguirre y el señor Antonio Aguirre desde México. Así que bueno, chicas, una vez escuchado esto, me gustaría que compartan
¿Cómo ustedes celebran la Navidad? Si la celebran desde el 24 de diciembre, que como lo dije, en Nueva York o el americano lo denomina Christmas Eve, o solamente celebran la Navidad. Bueno. O son el Grinch. O son el Grinch. Bueno, yo creo que traigo esas costumbres desde... A nosotros les decimos una Nochebuena, ¿cierto? Así, una, así es. Nochebuena. Nos celebramos en casa, se empieza a celebrar de que se pone el agua para el ponche. ¡Uy, qué rico! Ya todo está en mesa esperando después del programa para llegar a hacerlo. Y eso es lo que pasa. Yo tengo la cena con mis hijos en casa y mañana, el 25 seguimos celebrando en casa. Porque es hermoso estar con la familia y me encanta porque yo venía leyendo una página de lo que es el libro de la leyenda del Caballero de Negro, y dice, ahí dice, siempre hay tiempo para compartir, y es cierto, ¿no? Tenemos que sacar ese tiempo con nuestros seres queridos. Lamentablemente, en mi caso, hay muchos que están en diferentes estados y no se puede estar juntos este año, pero ahora existe la tecnología y podemos estar en contacto con ellos, ¿no? Y a veces el corazón, el alma, te quisieras, ¿no?, tenerlos todos aquí apretaditos, pero en mi caso no se puede esta vez, un día de estos podemos. Definitivamente. Bueno, pues también lo mismo, haciendo el ponche, pozole y todos los amiguitos, y pues también pasándola con la familia, y los dos días es que la pasamos desde 24 hasta 25. Hasta 26. Y ese recalentado, sí. Y pues este año, pues gracias a Dios, después de 22 años, pues creo que mi familia va a estar unida por mi mamá que está con nosotros. Y va a ser una Navidad diferente que la vamos a celebrar más en grande en familia. ¡Oh, wow! ¡Magnífico! Yo pues ya escuché que el ponche, el pozole, los tamales, el atole, porque eso es algo típico. Nos faltaron, perdón, los viñuelos. Oh, ¿qué los viñuelos que bonite? Sí, porque yo no lo sé hacer. Son típicos antojitos o comidas especiales que se hacen en lo que es esta época de decembrinas. Y bueno, hablando sobre el 24 de diciembre, ¿verdad? La Nochebuena, y como Fanny lo dijo, la preparación, el agua, desde el agua para el ponche, tener este, hacer ese nacimiento, ese pesebre, en simbólicamente, en donde esté, donde la Virgen María dio a luz al pequeño niño Jesús, ¿verdad? Eso es algo religioso, no estamos metiéndonos en la religión, esto es religioso, pero son costumbres que nos han venido inculcando nuestros padres. Desafortunadamente o afortunadamente algunos no tenemos esa costumbre, simplemente la vemos de lejitos, y yo lo digo porque en mi caso no hacía eso en México. A medida que hemos tenido las diferentes generaciones, de la bisabuela, la tatarabuela y bueno, el abuela y la mamá, a veces son costumbres que se vienen perdiendo, y eso lo hemos estado viendo en este país. Por ejemplo, en mi familia yo no celebro eso en grande. O sea, el Christmas Eve o la Nochebuena para mí es trabajo. Estoy trabajando, gracias a Dios. Y ya yo celebro más lo que es el 25 de diciembre, la Navidad, los niños se levantan emocionados, a abrir sus regalos, que se ponen debajo el pinito. Y esa emoción que, yo no sé ustedes chicas, pero a mí me encantaba, ahora ya mis hijos son unos adolescentes que ya no creen en Santa Claus, pero años atrás ellos, como hablábamos de cuando se traía el pino a Nueva York, los niños en esa época, cuando el pino traían a Nueva York porque veían las noticias, los reportajes, empezaban a escribir su cartita para Santa Claus. Ahora, cuando prendían el árbol, o las luces del árbol, ellos mandaban la cartita a Santa Claus, ya lo ponían al correo y pedían lo que querían. Para diciembre 25, muy temprano se levantaban de la cama a 6 de la mañana, 7 de la mañana, emocionados a ver si Santa Claus le trajo el regalo que pidieron. Entonces, eso a mí me llenaba de emoción, porque, ¿saben? Es una emoción inmensa que tú sientes y quieres cumplirle a tus hijos. Ese deseo que dicen, quiero así sea un juguete de $5 o así sea un libro, ¿verdad? No sé ustedes, pero a mí me encantaba el simple hecho de la emoción de comprar, desde cómo voy a forrar. Créanme que a veces nosotros los latinos somos tan espléndidos que es más caro la envoltura que el regalo. Pero lo importante es la intención o lo que tú puedes aportar
y cumplirle el deseo a tu hijo, porque un niño pues todavía tiene ese deseo, ¿verdad? De que, bueno, de que Santa Claus me va a traer un regalo, de que saben que 25 de diciembre vamos a pasar con nuestra familia, quizás no se coma de lo mejor un caviar, ¿verdad? Pues si se puede, ¿por qué no? Pero así se empezó a compartir los platillos típicos de nuestro país, o que se dan, o que se preparan en épocas decembrinas, como lo decíamos, pues eso es magnífico, magnífico porque es un momento que no, ni con el dinero que ganes en cualquier otro trabajo o en donde tú estés trabajando, no hay precio alguno para pagar estos momentos magníficos. Y yo sé que ustedes lo saben, ¿verdad? Porque hablan del ponche, les confieso algo, yo no sé hacer el ponche. Así que si hacen, me invitan, pero me gustaría que le explicaran a nuestra audiencia qué es el ponche. A ver, Teresa, Dani, compartan. Bueno, yo aprendí al ver, ¿no? Cuando yo era adolescente, o sea, yo no tuve mamá ni nada, o sea, no era que me enseñara, ¿no? De cierta manera. Pero a lo largo de la vida me encanta porque al momento que soy visual, de todo me fijo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué le ponen? Y yo lo aprendí así de esa manera. Y a mis hijos les encanta, ¿no? Yo pongo tejocote, no sé si alguien lo conoce, guayaba, caña, panela, ¿cierto? A todo se pone a hervir en el agua y se le echa piña también, a pasas, manzana. Ayúdame porque se me puede pasar. Mucha gente le pone naranja, ¿verdad? La toronja. Un pedazo de limón. Yo me quito de eso porque a mí no me gusta que esté ácido. A mí personalmente solo le pongo mucha canela. Quito la naranja y dejan fuera hasta que hierva. Y ese olor que impregna la casa es maravilloso. A lo largo de los años, como bien lo dijo Dani, las tradiciones o las costumbres van cambiando un poco. Y sí, recuerdo la temporada cuando mis hijos eran muy pequeños, mis tres hijos, y era una alegría inmensa, ¿no? Cuando abrían sus regalos. Ahora están ya grandes, una ya se me casó, pero están dos en casa. Pero aún así, yo trabajo también el día 24 hasta las 8 o 9 de la noche. Y de ahí me voy a casa a celebrar, porque es algo fantástico ese momento. Y saben, estos días estaba revisando en Facebook, saben que ponemos muchos posts. Y me encantó una, Dana, que me encantaría compartir, y me ayuda. Me encanta porque dicen que José se hizo cargo de un niño adoptado, ¿cierto? María, a pesar de, la verdad, no sé qué edad tendría, la vez de María, pero ella también aceptó el regalo, ¿no?, que se le estaba enviando. Y vino Jesús aquí a salvarnos, ¿no? Y me encanta, porque ahí estamos hablando de alguien que adoptó un hijo que no era suyo, José, ¿no? Obviamente, y ese hijo, pues, es el niñito de Jesús, como lo decíamos en un principio. Y Fanny, yo siento que esa es una tremenda lección, independientemente de no mirarlo con esos ojos de alguna religión, es más, desde el amor fraternal que nace, porque cuántas familias no han adoptado a tantos niños que, por cualquiera que sea las circunstancias de la vida, han quedado huérfanos o simplemente no fueron bienvenidos a la hora de su nacimiento. Hay familias, ángeles, que están adoptando a estos pequeños angelitos, porque fíjate que ahorita que tocas ese tema, me encanta mucho escuchar, pues, un momento, que varios de nuestros oyentes conocen de él, y si ustedes lo conocen, Miguel Ángel, este señor Miguel Ángel Cornejo, que ya trascendió, pero él siempre, siempre en todas sus conferencias o sus charlas, dice que es un niño. Un niño es un vaso vacío, y de nosotros depende de qué lo vamos a llenar, si de odio o de amor. En este caso, si tenemos la posibilidad de llenar a este niño de amor, sabe que les invito a que de verdad, así sea una donación de un juguete, de una pequeña prenda, así sea de un dólar, yo creo que estamos haciendo un gran cambio en la vida de estos angelitos. Porque, como lo dicen, no pidieron venir a este mundo, sin embargo, por circunstancias de la vida o de los padres, pues estamos aquí, ¿verdad? Y hacer ese cambio, adoptarnos, es lo más importante. Pero yo también les invito a no solamente vernos del lado humano, también hay muchos seres vivos que están sufriendo. El simple hecho de que no pueden hablar y no tienen ese poder de la palabra como nosotros los seres humanos,
están sufriendo. Ahora hemos visto que el maltrato animal está muy latente. Yo creo que también es muy importante abrir nuestro corazón y decir, ¿sabes qué? No más violencia. Cuando decir no más violencia, estamos acaparando a todos los seres vivos, a la madre tierra, a nuestros hermanos, a nuestros animales, ¿verdad? Es cuestión de enfocarnos en lo que es la paz, el amor, y compartir. Si sanamos nosotros, vamos a sanar a los demás. Es como si tú te amas, te empiezas a amar, vas a poder amar a los demás. De lo contrario, no vas a poder. Y vas a traer tanto daño a todos los seres humanos, a todos los seres vivos y al mundo en general. Me encantó ese tema. Voy a un pedacito para decirte sí que esta Navidad es diferente en casa. Porque mi hija adoptó un gatito. ¡Ay, qué lindo! Tiene un mes en casa. Y déjenme les digo, es cierto, si uno sana de toda esa basura que uno trae o que permitió que le implantaran en nuestro cerebro, uno cambia. Y yo antes les decía siempre a mis hijas, si ustedes traen un perro o un gato, se van ustedes de la casa. No entra, o sea, pero ese gatito en un mes ha hecho tanto por mi hijo que es increíble. El niño está feliz, está cambiando, está yendo a la escuela, y yo digo, wow, sí, hay cositas que uno no dice, pero a veces tenemos problemas con los adolescentes porque no quieren ir, o dicen que se van a la escuela y la verdad no van, se van a ir de paseo con los amigos. Entonces, mi hijo, he visto una evolución en un mes, y me encanta eso, y ahora esta Navidad es diferente. Esta mañana casi tira el árbol, pero es hermoso porque realmente sané. Estoy sanando, sigo sanando, pero ya eres más receptiva a esos animales. Me encanta esa parte. Bueno, el que adoptó mi niño fue un hámster. ¡Oh, qué lindo! Pero pues hubo una situación y el ratoncito se murió. Oh. Y de ahí mi niño sí sufrió mucho. Y es verdad, los ayuda demasiado. Cuando ellos están tristes, es a donde se refugian con sus animalitos y les platican y hacen un gran cambio. Definitivamente. A nivel psicológico, yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia de estar con un psicólogo en terapias, pero ellos recomiendan bastante tener una mascota, ya sea un perrito, ya sea un gato, ya sea un hámster, porque hasta donde yo sé, porque tengo un perro, el perro recibe todas esas energías negativas que uno tiene, esa depresión que uno tiene. El perro es receptor de eso, lo cual limpia tu ambiente. Pero ¿saben qué? El que sufre también es el animalito. Pero ellos están hechos para eso, porque por algo se le dice que es el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Aunque le más que los calcetines y los zapatos, pero es el mejor amigo del hombre. Así que, bueno, vamos a concientizar un poquito en esta Navidad. Debemos de compartir con nuestros hijos. Yo sé que, como Fanny dice, ella trabaja, no puede estar todo el día con sus hijos, o quizás es un 24 y también un 25, pero bueno, lo importante es que se hace lo posible por estar con nuestros hijos. Muchos de nosotros, aunque sea en México, en mi ejemplo, yo lo pasaba con mamá un 24, un 25 por circunstancias que pasaban en nuestra familia, pero yo trato de estar con mis hijos, me encanta. Ya ellos ya no se emocionan tanto por los regalos, porque ahora ya saben que Santa Claus era mamá. Pero son momentos muy bonitos, así sea con el amigo del amigo del hijo, nuestros amigos que no podemos ver en todo el año por circunstancias de trabajo, la vida estresante de Nueva York, pero pues estamos compartiendo para este día. Nos vamos a ir a unos cortes comerciales. Un minuto, les invitamos, chicas, ¿qué tenemos hoy como regalo para toda nuestra audiencia? Que compartan este video live para que entren a una rifa donde se podrán llevar los libros de nuestras presentadoras, Teresa Trapa, Dana Morales y el de su servidora. Compartan. Y les cuento, yo tuve un problema aquí con mi teléfono, no puedo compartir, pero ahora les comparto para que mi gente también lo comparta. Y también el libro de Marisol. Imparable. Imparable también. Así que ese es el mejor regalo de su equipo Entre Mujeres para ustedes. Compartan, por favor. Ahorita regresamos y vamos a empezar a dar ya la rifa de quienes han compartido el post anteriormente y quienes están compartiendo ahora mismo para que se lleven su copia. Regresamos. Ok, chicas, pueden hablar.
Déjame decirte por qué. En pocas palabras, a la gente le encanta. Ahora, permíteme explicarte esto. Solamente hay dos pasos importantes en cualquier negocio: atracción y conversión. Necesitas atraer a un visitante y convertirlo en un cliente que compra. ¡Listo! Y los videos pueden ayudar significativamente con ambos pasos. Vamos a empezar con la atracción. Imagina que un visitante viene a tu sitio. Hay un montón de texto e imágenes que explican lo que haces y cuán buenos tus productos o servicios son. Pero esa no es la manera de captar la atención del visitante. Después de leer uno o dos minutos, ellos simplemente abandonan el lugar aburrido y perdiste a un cliente potencial para siempre. Ahora, supongamos que en lugar del texto aburrido, tienes un video de uno o dos minutos explicando las cosas importantes en un corto pero memorable formato. Los estudios han demostrado que los videos son procesados por el cerebro 60.000 veces más rápido que el texto, así que puedes dar a tus visitantes una gran cantidad de información en poco tiempo, lo cual gana su atracción. La gente también es un 39% más propensa a compartir tu contenido si lo ven en video. Esto significa que los visitantes compartirán tu historia a través de las redes sociales. En otras palabras, así incrementas el tráfico, lo que se refleja en los motores de búsqueda como un rango mejorado SEO. ¿Ves? Cada vez atraes más personas. Ahora que tienes la atracción, déjame decirte cómo los videos ayudan con la conversión. El 70% de los comerciantes informan que un video convierte mejor que otros contenidos. ¿Por qué? Porque sus clientes ahora pueden ver lo que tú haces o vendes. Al obtener información más detallada, toman decisiones de compra con confianza. Además, el video te permite destacarte de la multitud y fortalecer tu fiabilidad de marca. Pero déjame repetirte el mensaje más importante: la gente ama los videos. Y tú eres una prueba. Acabas de ver uno, ¿no? Así que déjanos ayudarte. Podemos sugerir la mejor estrategia de video para tu negocio y producirlo de principio a fin. Ponte en contacto con nosotros hoy y mira cómo tu negocio despega. Ya regresamos de nuestro pequeño receso. Fue como para tomar un sorbito de agua y agarrar esas energías y ver quiénes han compartido este programa. Vemos que no están compartiendo, se van a perder una copia, una copia de sus libros. Así que, bueno, de verdad que es muy bonito compartir con nuestros hijos. Tere, nosotros ya compartimos, pero tú no nos has dicho, siempre compartes con tus hijos, no compartes, o a ver qué. ¿Qué nos traes? Sí, comparto todos los años y la verdad hasta en este país fue donde yo empecé a compartir la Navidad, porque en México no se sabía ni de la Navidad. Pero sí, aquí siempre me la paso con mis hijos, a mí me toca hacerles la comida, mucho como lo dijimos, y cada año es lo que hago, lo tradicional. Y pues qué bonito, ¿no? Como dijo Dana, es un regalo, aunque más pequeño, pero llenamos de amor nuestros hijos ese día que se despiertan buscando en el arbolito que les trae Santa Cruz. Aunque ahora ya no lo creen. Definitivamente. Ahora ya no buscan bolsitas ni ponen la gotita, ¿no? Y tengo una pregunta antes de pasar con la rifa. Ok. Para las dos. ¿Alguna vez cuando eran pequeños se imaginaron pasar una Navidad en Estados Unidos? ¿Alguien imaginaba? No. Bueno. ¿No? De mi parte, pues no. Mira que yo siempre me... Tú sabes que cuando eres niña ves esos cuentos de princesas, esas novelas, porque pues no había otra más que
Televisa de México te inculcaba las novelas. Pero no es algo malo, ¿verdad? Al contrario, es bueno porque tú vas teniendo otra visión. Y yo siempre quería saber qué es una Navidad con copitos de nieve como lo tiene Nueva York. O en la parte de Estados Unidos, en la parte norte. Y también veía cómo estas novelas, para ser sincera, cómo celebraban su Navidad. Y algún día yo decía, voy a tener una Navidad así. Siempre me visualicé teniendo una Navidad así. Nunca me visualicé con hijos, ¿verdad? Eso nunca lo visualicé, ni con un perro, ni nada. Pero sí me imaginaba así y quería conocer la nieve. Ahora que estoy en Nueva York, ya conozco la nieve. No la quiero en Navidad porque no me deja salir. Pero sí me imaginaba. Siempre quise tener una Navidad así. De hecho, me imaginaba estar en un evento de las famosas Rockettes en Radio City, en Nueva York. Y son sueños o imaginaciones que mi subconsciente siempre las cristalizó y que las he ido cumpliendo poco a poco, gracias a Dios. Como decimos, por ciertas razones estamos aquí en este país, gracias a Dios, bendito, porque pues aparte de trabajo nos da esa flexibilidad y esa posibilidad de poder compartir con nuestros hijos. Aunque trabajamos 12 días o 11 días, 11 meses del año, arduamente, pero que al final sí hay una recompensa. Y es el compartir, no es gastar, porque muchos están viendo Navidad como un marketing. Y sí, o sea, desde dueños de negocio y ropa y estas tiendas famosas, claro que sí, sí lo es. Pero en realidad lo que más cuenta, y es bien importante lo que ustedes acaban de compartir, estar con nuestros hijos, preparar nuestra comida típica de nuestro país, si sabemos hacerla, porque si no saben como yo, pues ahí me invitan, ¿verdad? Y más que nada, yo creo, ¿no?, la unión, el amor entre los seres humanos, sí, en realidad. Y no sé, tienes un amigo que sabes que está solo en este país, invítalo, o amiga, invítalo a tu casa, dale esa llamada. ¿Saben por qué? Porque hay gente que realmente entra en ciertas depresiones. Ahora, no tenemos que hacerlo. Tenemos muchas cosas buenas para disfrutar y vivir. Si no hay lo económico, pues agradecer por nuestra salud, por nuestra familia y seguir adelante. No dejemos que estas fiestas nos embargue en ciertas depresiones, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, definitivamente. Tengo que llamar a dos o tres familias. Haces Facebook Live y a todos. No, ¿y saben por qué pregunté eso? Lo que pasa es que de pequeña siempre deseaba pasar mis Navidades acá, ¿no? Era Nueva York. Mis hermanos tenían muchos años en este país y siempre mandaban postales y ver todo lo que era el árbol de Navidad, ¿no? En el Rockefeller Center, la nieve. Para mí, yo llené mi cabeza de muchos, ¿cómo se puede decir? Visualizaciones, sueños que se han hecho realidad con mucho trabajo, porque siempre, yo creo que una de las partes más importantes es siempre tener en la mente que hay que trabajar para lograr llegar a nuestras metas o nuestros objetivos, ¿no? Y no olvidarnos de ellos. Tenemos tanto, este país es de verdad bendito y tenemos que agradecer a Dios por eso. Definitivamente, Fanny, mira, eso que dices que este país es bendito, yo quisiera hacer una aclaración en eso. Sí es bendito, nuestros países son benditos. ¿Saben dónde tenemos que cambiar en uno mismo? Esa mentalidad que nos pone en depresión ahora en estas épocas, que porque no tenemos dinero, que porque no tenemos a la familia con nosotros, nos tenemos a nosotros mismos, tenemos vida y tenemos salud, que es lo más importante, porque, ¿saben? Estaba haciendo una recopilación de que los latinos, en especialmente nosotros, ¿verdad?, trabajamos arduamente todo un año para desbordarnos y casi quedar en bancarrota ahora en estas épocas. ¡Wow! Me faltó. Es algo verdadero. Y les repito, no celebrar, obtener amor, pasar una Navidad hermosa, no es sinónimo de gastar. Es sinónimo de compartir. Es amarnos, es venir a una reunión de traje. Trajiste el ponche y yo traje los abrazos. Compartir. Ese es el punto. Yo creo que ahora estamos aprendiendo de que trabajar en equipo, hacer una reunión de una fiesta en equipo, es lo más importante, traer, compartir.
y no desbordarnos dando el regalo más caro cuando al final no sabemos ni dónde vamos a quedar o que empezamos con los reproches, te regalé, no sé cuánto me gasté en darte algo. ¿Y de qué te va a servir si lo regalas y mañana lo vas a estar reprochando? Eso no es el punto. El punto es comparte con tus hijos. Así sea el perro o al gato que tienes a tu lado, abrázalo, porque créeme que es un ser vivo que siente. Que compartir es lo más importante. Este tema nos va a llevar para largo. No hablamos el otro año. Pero ahora me gustaría pasar a lo que tenemos, a nuestra rifa. Una vez más, vamos a sacar nuestros teléfonos. Vamos a ver quién ha compartido nuestro post para ver quién se ha ganado hoy un libro. Tenemos a nuestra Claudia Patricia que nos está sintonizando. Saludos, hermosa, ¿cómo estás? Espero que nos prepares algo colombiano bien rico para venir aquí a celebrar la Navidad contigo. Nosotros no venimos de traje, ¿ok? Tenemos a nuestra querida Marisol Hernández, que ya sé que está viniendo en camino para darnos su abrazo, ¿verdad? Porque no la vamos a ver para Navidad, así que vamos a estar por aquí compartiendo. De antemano mandamos saludos a todas las personas que andan corriendo por el regalo. Acuérdense por el nuestro para que nos manden así sea un saludito, porque eso es lo que cuenta más. Lo que dijimos es la intención y el propósito y el amor que tú das. No es la cantidad ni la de lo que tú des, es la calidad. Así que, bueno, pues nadie ha compartido ahorita mismo, pero sí tuvimos algunas amistades y seguidores, seguidoras que compartieron en el post que se hizo el día viernes. Así que vamos a sacar nuestra bolsita por ahí y el primer libro que se va a dar el día de muévela, hoy. Muévelo, dijeron por ahí. Suerte a todos. A todos los que compartieron. Y el primer libro que se va a dar es Lo que callamos como mujeres, volumen 1, para la persona que ganó. A ver, aquí me gustaría que Fanny lea este nombre. Oh, Aide Ramírez, corazón, te acabas de ganar un libro, Lo que callamos como mujeres, de Dana Morales. Muchísimas felicidades. Y de antemano les doy las gracias porque sé que mucha gente me apoya. Muchísimas gracias. Así que bueno, Aide Ramírez, mándanos por un mensaje tu dirección para que te lo hagamos llegar con mucho amor, una dedicación muy bonita, y espero que esta obra te sirva de mucho en tu diario vivir. Así que vamos a dar la próxima persona que vamos a sacar y que... A ver, ¿qué se mueve? ¡Muévelo! ¡Muévelo! Ahora queremos que Fanny meta la mano. Bueno, Tere, ya me dio la mano. Fanny. Adiós. Yo no veo. Y tenemos a Shipichula Love. Shipichula Love se está llevando el libro de, bueno, Lo que callamos como mujeres, volumen 2. Así que ya salieron los primeros dos libros. Shipichula Amor es de Fanny Reyes, ¿verdad? Sí. Sí, claro, porque ella tiene muchas seguidoras que la apoyan, Entonces vamos a ver esta Shipichula Amor. Pues bueno, te voy a mandar tu copia. Espero me mandes un mensajito por Messenger, que es Dana Morales Flores, el personal, para que yo te pueda mandar tu copia con mucho amor. Muchas gracias por colaborar con nosotras. Pues feliz Navidad. Ahora yo voy a moverlo, porque estos muchachos no me mueven. Ahorita viene el libro de lo que es Luz de Esperanza, para ver quién se llevó la copia de Luz de Esperanza. A ver. Yo lo muevo, yo lo saco. Vamos a ver. Ana, a ver, Fanny, si lees, por favor. Bueno, aquí se ganó el libro Ana Meléndez, nuestra querida autora y escritora, que tiene la presentación de su libro este 28 de diciembre. Ella también compartió, así que ella se ganó el libro. ¿Ah? Excelente, hermosa. Bueno, muchísimas gracias, Ana Meléndez. Te estás llevando el libro de Luz de Esperanza.
Así que, Tere, pues se lo haces llegar, ya sea el sábado que estemos en su evento, o se lo mandamos por correo, pero pues muchísimas gracias por compartir, eso es apoyo en equipo. Y bueno, ya muy pronto también vamos a tener tu libro aquí sorteando. Aquí se los presento. Ana Meléndez, Mujer de Alto Poder, algún día lo vamos a sortear, lo vamos a invitar al programa para que comparta con nosotros y todos ustedes. Bueno, el libro se lo hago llegar el sábado que estemos en su presentación. Ok, excelente. Ana Meléndez llegó, Luz de Esperanza. Ahora venimos con el libro que es Suelta Tus Miedos y Comienza a Volar. Bien, quiere que le mandamos más. Esta es una bolsita de nombres, no crean que es uno de vino, ¿no? ¿Qué más quisiéramos, verdad? Para celebrar estas fiestas. Y vamos a ver. Vamos a ver. Ese ruidito para ver quién ganó. Patricia Domínguez. Patricia Domínguez se llevó el libro de Suelta Tus Miedos y Comienza a Volar. Así que, Patti, ya Fanny se pondrá en contacto contigo. O esperamos que te mandes tu dirección para que te mande su copia. Así que, bueno, muchísimas gracias por compartir. Pero ahora viene un libro bien estelar y es Imparable. Así que vamos a ver quién se lleva Imparable. Dice, Merry Christmas, ok, Merry Christmas para la persona que se lleve su libro de Imparable. A ver, ¿quién le mete la manita? Le quiere meter la mano. ¿Quién es? Rosalba Encarnación se está llevando el libro de Imparable por Marisol Hernández. Ella no está en el programa, pero siempre la han visto en los programas pasados, excepto hoy no está, pero... Imparable se va para con Rosalba Encarnación. Rosalba, mándame tu dirección para que se la mandemos a Marisol. Claro que sí. Ok, y ya, se ganaron todos los libros. Se ganaron todos los libros. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Todavía tenemos uno de reserva que es lo que callamos como mujeres. La primera edición, la primera de la primera, y creo que este es un estelar, ¿saben por qué? Porque en este va volumen 1 y volumen 2. Se reeditó, salieron dos libros, pero aún tenemos este libro en el mercado también. La razón por la que se quedó es porque fue la primera edición, y muchas personas la aceptaron. Así que vamos a darle un estelar a este y a ver quién le mete la mano. Ahí te toca meter mano. Y bueno, tenemos Tere. Tere ya metió la mano por aquí. Y tenemos, a ver, Tere, si nos lee el libro. Ah, perdón, la persona. Mónica Flores. Mónica Flores. ¿Quién es Mónica Flores? Me imagino que es amiga de Fanny. No sé. Mónica Flores. De todas maneras nos manda. Tenemos, es seguidora de quien sea. Lo importante es que nos ayudó a compartir este libro o el post, y se está llevando el libro Lo que callamos como mujeres de primera edición. La primera edición lleva los dos volúmenes. Así que, bueno, si tienen algo más para dar. Yo voy a sortear uno más. Okay. Excelente, bienvenido. Le va a meter mano. Yo. Lo voy a leer, o sea. Tarán, ¿quién es? Ali Almonte, de Alaste Luz de Esperanza, ¿cierto? Sí, Luz de Esperanza para Alvin Almonte. Alvin, te tenemos como amigo, mándale un mensaje a Tere para que te dé tu libro, para que te dé tu libro. Y bueno, con mucho amor te va a dar Tere. Sacamos uno más, ¿no? Espero que salgan los que ya los tienen. Ya uno más. Dale, saca uno que necesite mi libro. ¿Quién necesita el libro? Vamos a ver. Yo creo que todos necesitan los libros de nosotros. Ana María Flores.
Ana María Flores Flores necesita un libro de Fanny y con mucho amor se lo va a dejar llegar. Sí, así es. Te quiero, corazón. Muchísimas gracias, hermosas. Y guarda este papelito para ver cuándo se lo envías. Bueno, pues ya sabemos que el correo ahorita está un poquito saturado por todas las cartas que se están mandando, pero sin duda alguna se les va a dejar llegar su libro con un mensajito de parte de estas muchachas hermosas que se les está dedicando algo a ustedes. Así que bueno, tenemos el tiempo contado. Sabemos que andamos corriendo para el regalo, vamos a ir a comprar nuestro regalo, muchos abrazos y muchos amores, vamos a ir a comprar todos esos ingredientes para el ponche. Y el tequila para que tenga más sabor, porque en México así se toma, ¿no? Es que le ponen como que un pique, por ahí dicen. Entonces, no estamos fomentando el alcoholismo, simplemente es tipo de compartir. Y bueno, dando paso a seguir a nuestra programación, pues bueno, ya entramos, iniciamos este programa anunciando lo que tenemos para el fin de año, con cómo la editorial Alejandro C. Aguirre está cerrando este magnífico año 2019 para dar inicio a un nuevo año próspero 2020, pero no vamos a cerrar el 2019 sin antes ir a un magnífico evento que nos está esperando ya para este sábado 28 de diciembre, y es a la presentación del libro Mujer de Alto Poder, de nuestra querida autora, escritora y entrenadora de vida, conferencista Ana Meléndez. Bueno, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de estar contigo, compartir y ser tu editorial que va a sacar en diferentes plataformas tu bello libro, tu bello escrito. Estamos por allá compartiendo de 5 a 9 de la noche en el 304 Road 22 West Springfield Township, New Jersey. Inversión de tan solo $49, bocadillos, un tiempo de compartir con magníficas personas y la copia de su libro. Díganme si no es el mejor regalo que pueden obtener después de Navidad. Estoy contando Navidad. Sí, y es súper importante, ¿no? Ahí vamos a tener la presentación de Reingeniería Mental Magazine con nuestra querida Fanny Reyes. Y después nos vamos a lo que es el año 2020, que ya nos está esperando con un sinfín de eventos. Y es la gira inspiracional Miami 2020, que se llevará a cabo del 20 al 24 de febrero, el lanzamiento de Reingeniería Mental Magazine, tercera edición. Regresando de Miami, nos espera una vez más Los Ángeles, California, y estaremos por ahí del 5 al 9 de marzo con la presentación de Reingeniería Mental Magazine, cuarta edición, el sábado 7 de marzo. Y nos vamos para Chicago 2020, del 18 al 23 de marzo, una serie de eventos, pero lo importante es que vamos a estar presentando Reingeniería Mental Magazine, cuarta edición, y se llevará a cabo el sábado 21 de marzo. Después tenemos la gira inspiracional Oklahoma 2020, del 25 al 30 de marzo, lanzamiento de Reingeniería Mental Magazine, una vez más, cuarta edición, que se llevará a cabo el sábado 28 de marzo. Y Fanny, ¿te gustaría compartirme después qué tenemos en Nueva York? Sí, tenemos la Feria Internacional del Libro, la CUE 2020 en Nueva York. Se llevará a cabo el día 17, 18 y 19 de abril. Lanzamiento oficial de Reingeniería Mental Magazine, cuarta edición, marzo-abril. Nueva York, sábado 18 de abril. También tenemos la gira inspiracional Arizona 2020, se llevará a cabo del 22 al 27 de abril con una serie de eventos en Arizona. Lanzamiento de Reingeniería Mental Magazine, cuarta edición, marzo-abril, Arizona, el sábado 25 de abril. Aquí está la revista. La gira inspiracional Texas 2020 se llevará a cabo del 14 al 18 de mayo, con una serie de eventos en Texas. Lanzamiento oficial de Reingeniería Mental Magazine, quinta edición, mayo-junio, en Texas, sábado 26 de mayo. Así mismo sigue compartiendo. Ok. Gira Inspiracional Carolina del Norte 2020 se llevará a cabo del 18 al 22 de junio con una serie de eventos en Carolina del Norte. Lanzamiento oficial de Reingeniería Mental Magazine, quinta edición, mayo-junio. Carolina del Norte, sábado 20 de junio.
Excelente. Bueno, tenemos en Carolina del Norte esta gira, también es primeriza que vamos a estar por ahí, pues llevando con nosotros nuestra revista Reingeniería Mental Magazine. Y después nos vamos a la tercera gira en Denver 2020, del 15 al 20 de julio, con el lanzamiento de la revista Reingeniería Mental Magazine, sexta edición, que se llevará a cabo el sábado 18 de julio. Y nos vamos después a la quinta gira inspiracional Chicago 2020, con el lanzamiento de Reingeniería Mental Magazine, séptima edición, y se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre. Todas estas giras van acompañadas de una serie de eventos, desde seminarios de cómo escribir un libro, cómo hablar en público, y estamos implementando más seminarios de acuerdo a la petición de todas las personas que nos están solicitando algunos temas. En especial, estamos disponibles a escuchar sugerencias. Les pedimos, por favor, nos contacten al www.alejandrociaguirre.com para que nos dejen saber sus inquietudes, sus dudas y sus comentarios de qué seminarios quieren que estemos trayendo a estas giras, o si viven en cualquier otro estado dentro de los Estados Unidos, no duden en contactarnos y llamarnos, o si se quieren publicar en lo que es la revista Reingeniería Mental Magazine. Les invitamos, dueños de negocios, empresarios que estén en este y que no saben cómo publicar y llegar a más gente, pues nosotros somos el vehículo apropiado para que ustedes toquen a más personas, a más gente y a más clientes. No, sin duda alguna, para las que quieren saber más qué necesito para escribir un libro, cómo empiezo, cuándo termino, ¿verdad? Porque siempre tenemos esa duda, cómo, cuándo y por qué. Entonces, les invito a los seminarios que se llevarán a cabo el 2020, de cómo escribir un libro y psico-coaching, empezando el sábado 22 de febrero de 9 a 1 de la tarde, siguiendo con el sábado 18 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Después tenemos el sábado 18 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde y terminamos con el 17 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto se llevará a cabo en el 13839 Street, Union City, New Jersey, a 07087. Y bueno, haga su reservación al 917-870-0233 y al 347-206-0550. Todos estos, esta información que le damos va a estar repitiéndose en nuestro programa, que va a quedarse grabado para YouTube, para Facebook, para Instagram y todas las redes sociales que podemos estar compartiendo. Así que les invitamos a que pongan mucha atención. Si tienen una duda, no duden en contactarnos. Nosotros estamos aquí para ayudarles. Y bueno, les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Espero vernos la próxima semana. Vamos a estar una vez más aquí compartiendo con ustedes para cerrar el año. Vamos a hablar de qué vamos a agradecer en este 2019, todos los logros que hemos obtenido todos y cada uno de nosotros, incluyendo a ustedes, nuestra audiencia. Les pedimos nos dejen comentarios. Y bueno, vamos a agradecer a nuestro mentor Johnny Torres, quien ya lo habíamos dicho, gracias a él estamos en este espacio para compartir con ustedes, al señor Alejandro Aguirre, que de una u otra manera es nuestro sponsor y que nos ha apoyado para llevar a cabo este programa de lo que es Entre Mujeres, dándonos parte de su espacio, su apoyo, al igual que el señor Antonio Aguirre en México y su asistente Marisela Aguirre. Así que les agradecemos bastante de todo corazón. El mejor regalo de mí para ustedes es un fuerte abrazo, mis mejores deseos, y nos estamos mirando la próxima semana. Que disfruten su Navidad en compañía de sus hijos, sus mascotas y todos sus seres queridos. Muchísimas gracias de mi parte. Dejo que mis compañeras se despiden. Besitos, abrazos y hasta la próxima. Bueno, que agradecer por su sintonía si no lo están haciendo en este momento, más tarde. Les deseo la mejor Navidad, que la pasen junto a sus seres queridos, y si no los tienen, pues hagan esa llamadita, ese texto. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana. Igualmente, feliz Navidad, que la pasen con su familia, sus seres queridos, que estén lejos o cerca. Si no pueden, pero una llamada o un mensaje hace la diferencia. Definitivamente, y si hacen ponche, tamales y atole, me invitan. Hasta la próxima. Adiós.